Gracias, gracias amigos y amigas, gracias Pontevedra. Buenas tardes Pontevedra, buenas tardes Galicia. Gracias de corazón. ¿Quién dijo que Pontevedra no apoya este proyecto político, la candidatura de los afiliados? Vamos a ganar en Pontevedra y en todo Galicia el próximo 21 de mayo, compañeros y compañeras, con vuestro voto, con vuestra participación. Gracias a todos y a todas. Gracias a Maika, a Paloma, a Andrés, gracias también a Tino, gracias por vuestras palabras, por vuestro apoyo, por vuestro compromiso. Me gustaría sobre todo dar las gracias a los afiliados y afiliadas del Partido Socialista, del PSDG. Sobre todo dar las gracias a las plataformas que se crearon después del 1 de octubre para poner en marcha y exigir un congreso ya, para exigir unas primarias ya, y que ahora estáis apoyando este proyecto político que estoy convencido va a ganar las elecciones primarias. Mirad, Ramón Rubial, uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia del Partido Socialista Vasco, dijo que él quería un PSOE donde los afiliados de base se sintieran tan importantes como cualquiera de sus máximos dirigentes. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestra organización. Ramón Rubial entendió la historia del Partido Socialista. La historia del Partido Socialista, por supuesto, es prolija en nombres de hombres y de mujeres ilustres, de los cuales nos sentimos orgullosos, claro que sí. Emilio Pérez Touriño, Prieto, Besteiro, todos hombres y mujeres que hicieron el bien en nuestro país. Pero Ramón Rubial, cuando decía que el Partido Socialista exigía que los afiliados tuvieran y se sintieran tan importantes como sus dirigentes, entendió que la historia del Partido Socialista, que si hoy en España hay democracia, dependencia pública, educación pública, sanidad pública, una ley de interrupción voluntaria del embarazo, leyes en derechos y en libertades que trajimos los gobiernos socialistas, fue gracias y sobre todo a la movilización de millones de progresistas y a la vanguardia de todos ellos, los afiliados y afiliadas del Partido Socialista. Porque vosotros, compañeros y compañeras, sois quienes hacéis posible el cambio, sois los que hacéis la historia del Partido Socialista y también la historia de nuestro país. Por eso, lo que estamos haciendo nosotros es defender la mejor de las causas. Por eso nosotros nos gusta definirnos como la candidatura de la militancia. Y hay algunos compañeros que se molestan. No, esto de la candidatura de la militancia. Somos la candidatura de la militancia porque defendemos los derechos de los militantes. Y los militantes lo que quieren es quitar y poner a su secretario general con su voto. Eso es lo que quieren. Por eso defendemos sus derechos. Y por eso quiero aquí en Pontevedra, para toda Galicia, asumir con vosotros varios compromisos. El primero de ellos es que si contamos con vuestro apoyo el próximo 21 de mayo, el Partido Socialista tendrá una dirección paritaria y una dirección tan a la izquierda como sean sus votantes y sus militantes. Lo segundo, que no solamente los militantes vais a poder elegir quién va a ser vuestro candidato o candidata, sino que vais a poder decidir sobre los elementos fundamentales de cualquier organización política, como sean los acuerdos postelectorales. Y en tercer lugar, que vamos a tener una organización unida y ganadora. Pero para hacer una organización ganadora tenemos que estar unidos a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros militantes, a nuestros votantes, y no unidos a la derecha, si no volveremos a ser una opción mayoritaria ni en Galicia ni en el conjunto de España. Y tercero, el PSOE será un PSOE plural, compañeros y compañeras. El gallego, el euskera, el catalán no son acentos, son idiomas de los que nos sentimos orgullosos en una España plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Escucho a algunos compañeros, incluso a algún alcalde que dice: no, es que si este proyecto gana, se romperá España, se romperá el PSOE. Mirad, el discurso del miedo tiene el copyright de la derecha, no paguemos nosotros derechos de autor por ese discurso. El discurso del socialismo es el discurso de la ilusión, de la movilización, del compromiso, de la transformación y de no la resignación. Sí, antes lo decía bien Paloma, ¿no? Sí es sí, sí es sí.
Y después de ver lo que está ocurriendo de nuevo con los casos de corrupción del Partido Popular, que parece como la historia interminable, ¿no? Esto del Partido Popular con la corrupción es la historia interminable. A que no debió ser no en el mes de octubre. Sí, dice Rajoy que aquí en España quien la hace la paga. No, perdón, señor Rajoy. A quien le pilla, la paga. Y la pregunta será, ¿cuántos Ignacio González, cuántos Granados, Esperanzas Aguirre, Aristegui, Matas, Bárcenas, cuántos y cuántos de esos hay escondidos a los cuales no se han pillado? Manda carallo la abstención del Partido Socialista. Sí, dice Rajoy que, ya visteis que el otro día se reunió, o sea, está Churchill, luego está Rajoy, ¿no? Porque el otro día se reunió con unos jóvenes y les dijo, del PP, ¿no? Y les dijo que hay que portarse bien porque en el PP nadie se porta mal, que todos son buenos, ¿no? Claro, según Rajoy, no ha habido tanta gente buena en la cárcel como ahora. Pero mirad, es serio. Los casos de corrupción que estamos viendo son serios, porque lo que demuestran es que durante estos últimos 5 años hemos tenido a un presidente del gobierno con 2 sombreros. Cuando estaba en la Moncloa se ponía el sombrero de presidente del gobierno y recortes para la mayoría social de este país. Y cuando llegaba a Génova se ponía el gorro y el sombrero del presidente del Partido Popular y barra libre para los suyos. Mirad, compañeros y compañeras, a mí no me extraña, como a vosotros, que después de todos estos casos de corrupción, la Audiencia Nacional, por primera vez en la historia de la democracia, haya llamado a testificar a un presidente del gobierno como Mariano Rajoy sobre la financiación irregular del Partido Popular. Lo que me extraña es que aún siga siendo presidente del gobierno con la abstención del Partido Socialista. Por eso, aquellos que, como Maika, reivindican la fuerza de la militancia. Y es verdad que durante estos últimos meses hemos escuchado muchas cosas que han dicho los altos dirigentes del Partido Socialista sobre los militantes. Lo que nosotros decimos es que al PSOE no hay que salvarlo de los militantes, hay que salvarlo de la abstención al Partido Popular. Y eso es lo que proponemos para el próximo 21 de mayo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque hay una demanda de regeneración democrática que tenemos que resolver. Mirad, compañeros, el próximo 21 de mayo yo apelo a la responsabilidad histórica que tenemos los afiliados y afiliadas. La socialdemocracia, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa, se está jugando mucho. Estamos viviendo en una encrucijada de la cual tenemos que sacar al Partido Socialista. Y vamos a, en función de la orientación que le demos a nuestra organización, vamos a definir qué va a ser, no solamente del PSOE, sino de la izquierda de este país durante los próximos años. Esa es la cuestión que tenemos que resolver con nuestro voto el próximo 21 de mayo. Y mirad, antes se ha dicho, hay compañeros y compañeras, organizaciones hermanas del PSOE, en otras partes de Europa, en Francia, pero también en Holanda, que han apostado por formulaciones distintas a lo que es la socialdemocracia para nosotros. Ahí está en Holanda la gran coalición que ha habido y que ha supuesto el derrumbe, la debacle electoral del socialismo holandés. Porque al final la gran coalición es una gran contradicción para la izquierda y sobre todo para el socialismo. La gran contradicción con nuestros ideales, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestra historia. Si en el fondo además no está frenando aquello que dice que quería frenar, que es la ola de populismo y de ultraderechismo y también de fascismo que estamos viviendo en muchas partes de Europa. ¿Por qué? Porque lo que hace es dejar huérfanos a millones de europeos que han visto desdibujado el proyecto socialdemócrata. Y eso no lo queremos nosotros para el Partido Socialista. Nosotros queremos inspirarnos en formulaciones de gobierno que estamos viendo en ayuntamientos como el de Andrés o en gobiernos nacionales como el portugués, aquí muy cerca de Galicia, donde un primer ministro portugués socialista, apoyado por fuerzas políticas progresistas, está subiendo las pensiones a los jubilados, está bajando los impuestos a los trabajadores autónomos, está subiendo los sueldos a los funcionarios públicos y ha aprobado los presupuestos. No como aquí en España, que se han congelado de por vida las pensiones a los jubilados, que se han congelado los sueldos a los funcionarios y que encima estamos pendientes de ver si al final se van a aprobar los presupuestos o no. Anda que, si al final Rajoy aprueba los presupuestos con 176 diputados, que es
la mayoría para poder sacar adelante los presupuestos, se habrá visto lo absurdo de la abstención del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy. Porque había, claro que sí, alternativas a la investidura sin la abstención del Partido Socialista. Claro que las había. Tenemos que resolver esta encrucijada en la que nos encontramos y la buena noticia es que está en vuestras manos. Y por eso yo estoy confiado, porque está en vuestras manos el orientar a la organización hacia los parámetros que defendemos. Hay otras candidaturas que cuando se presentan, pues se presentan rodeados de ilustres nombres de compañeros y compañeras de los cuales nosotros aceptamos y asumimos las cosas buenas y las cosas malas que hicieron. Porque nosotros decimos que el respeto a nuestro partido, que el orgullo a nuestra historia es patrimonio de los afiliados, de sus votantes y no solo de los dirigentes del Partido Socialista. Pero también decimos que esas personas con 35 años menos estarían hoy aquí con nosotros en esta plaza de Pontevedra defendiendo un PSOE de izquierdas creíble, coherente, donde los afiliados decidieran con su voto sobre las grandes cuestiones. Porque, mirad, compañeros, este proceso de primarias, ¿no? Creo que ha sido antes Andrés quien lo ha dicho, este proceso de primarias no puede ser un punto y final, tiene que ser el kilómetro cero del cambio político, social y económico que le queremos dar a este país, que lo necesita. Y para eso necesita el Partido Socialista. Y tenemos que plantearnos qué queremos que sea el Partido Socialista. A mí me importa menos cuál es la pregunta de qué es el PSOE hoy. Lo que queremos es responder a la pregunta qué queremos que sea el PSOE. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer de estas primarias un canto al futuro y no un ejercicio de nostalgia que hemos visto en algunos momentos de nuestro partido. Yo creo que cuando se dice que el Partido Socialista tiene que ser un partido ganador, digo, no será ganador si sigue y continúa la gente joven dando la espalda al Partido Socialista. Seremos de nuevo un partido ganador cuando la gente joven vuelva a considerar al PSOE una organización de referencia. Hoy se han dado los datos sobre pobreza en nuestro país. 3 de cada 10 españoles vive en situación de pobreza. El 30% de la gente joven de menos de 16 años sufre pobreza en nuestro país. El 75% de los jóvenes de menos de 35 años en nuestro país o sufre el desempleo o la precariedad como consecuencia de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. La edad de emancipación en nuestro país está en más de 30 años, cuando en Dinamarca está por debajo de los 20 años o en Alemania están los 23 años. Yo no me resigno, compañeros y compañeras, a que este país no sea un país para la gente joven. Yo quiero que sean la vanguardia del cambio social, político y económico que necesita nuestro país. Porque la cuestión juvenil es la cuestión de España y tenemos que dar respuesta a sus problemas, a sus demandas, porque si España no da respuestas a las demandas y a los problemas que tiene la gente joven, nos quedaremos sin futuro. Y no solamente tenemos que dar respuesta a sus demandas más urgentes que tienen que ver con la vivienda, con la emancipación, con la calidad del empleo, con la emigración de mucha gente joven fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades aquí en nuestro país. Tenemos también que hacer frente a la demanda de regeneración democrática que aún está pendiente como consecuencia de que Mariano Rajoy siga siendo el presidente del gobierno. Yo recuerdo a mucha gente joven hace años que se manifestó y se convocó en la Puerta del Sol bajo un gobierno socialista con un lema que decía democracia real ya. Gente joven que no estaba cuestionando la idea de la democracia. Lo que cuestionaba como nosotros es cómo funciona esta democracia. Y en eso estamos de acuerdo. Por eso nosotros, ¿qué defendemos? Acabar con las puertas giratorias, acabar con los aforamientos, limitar los mandatos de los políticos y las políticas. Defendemos que las organizaciones tengan primarias. Defendemos que haya consultas a los militantes. Eso es lo que queremos defender, compañeros y compañeras. Y mirad, tenemos también que definir qué significa ser de izquierdas en el siglo XXI, en el año 2017. Tenemos que definirlo porque las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado y tenemos que dar respuesta a nuevos y a viejos retos. Tenemos que liderar la agenda global que ahora mismo pues, está afectando a nuestro día a día, desde el cambio climático hasta los procesos de digitalización que crean empleo, pero que también están destruyendo muchísimo empleo, la desigualdad y cuestiones que nos afectan o nos afectarán en un horizonte muy temprano y a los cuales la derecha nunca va a dar respuesta porque lo único que aspira es a administrar una realidad que le viene dada y eso, desde luego, nada tiene que ver con el socialismo y con el partido que nosotros queremos. Por eso, compañeros y compañeras, yo siempre, cuando se trata de reivindicar y renovar la socialdemocracia,
creo que lo más importante es acogernos y recordar los grandes principios de la Revolución Francesa. Creo que el PSOE y el socialismo del siglo XXI, claro que sí, sigue siendo la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad, como decía Fernando de los Ríos, para ser libres, porque una mujer no es libre si tiene obstáculos y no puede decidir sobre cuándo ser madre y cuándo no. Porque no es libre un trabajador o una trabajadora que cobra un sueldo con el que no puede llegar a fin de mes. Y porque no es libre un joven que tiene que renunciar a sus estudios como consecuencia de los recortes en becas. Libertad para ser libres, compañeros y compañeras. Eso es socialismo. Y socialismo también es igualdad. Es igualdad. Yo lo que pido desde aquí es que este proceso de primarias no sirva ni para enfrentar a territorios, ni tampoco para cuestionar el compromiso feminista de esta organización. El feminismo es patrimonio de todos los feministas y yo me considero un político feminista, compañeros y compañeras. Por eso el Partido Socialista seguirá siendo el partido más feminista de nuestro sistema político. Y también tiene que ser fraternidad. Fraternidad entre los pueblos. Y en el Mediterráneo aún perecen miles de refugiados como consecuencia de huir del horror de las guerras civiles en Libia, en Siria, en Irak y en Afganistán. Esos refugiados son nuestros refugiados y tenemos que denunciar el abandono de la Unión Europea y la falta de compromisos por parte del Gobierno de España. Esos refugiados también son nuestros refugiados y tenemos que acogerlos y asilarlos. Y junto a ello, pues claro que tenemos que volver a incorporar y tener más presente el discurso feminista en nuestra organización. Tenemos que incorporar el discurso ecologista, ¿no? Decía Gloria Fuertes aquello de que el cuidado del planeta Tierra no es un regalo de nuestros padres y nuestras madres, sino sobre todo un préstamo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y en consecuencia nosotros tenemos el deber, la obligación de que las generaciones que aún ni tan siquiera han nacido tengan el mismo derecho que nosotros tenemos a disfrutar de un planeta Tierra en condiciones. Y tenemos que hablar también, antes se ha dicho por parte de Dino, de la memoria histórica. Yo me comprometo con vosotros, compañeros y compañeras, a que en cuanto lleguemos al Gobierno habrá una comisión de la verdad para estudiar, analizar caso por caso sobre los crímenes contra la humanidad que perpetró el régimen franquista. Y aquí en esta tierra, como en muchos otros lugares, donde hemos visto a personas que sufren enfermedades y que decidieron quitarse la vida en el momento último de su existencia, yo creo que ya va siendo hora de que en España haya una ley de muerte digna y que tengamos un debate serio, riguroso, sosegado sobre lo que representa la eutanasia en nuestro país. Tenemos que reivindicar nuestras raíces municipalistas. Somos un partido municipalista y, en consecuencia, eso también estará presente en el discurso político del PSOE. Y también, después de lo que ha ocurrido durante esta Semana Santa, donde hemos visto a la ministra de Defensa bajando las banderas a media asta, habrá que reivindicar un Estado laico, denunciar los acuerdos con la Santa Sede, reformar nuestro sistema fiscal precisamente para que pague el IVA la Iglesia, el que la religión no sea una asignatura evaluable y lo sea la educación para la ciudadanía. Por cierto, hablando de educación, hace una semana, ¿os acordáis que le dieron el premio Cervantes a un gran escritor, Eduardo Mendoza, que precisamente lo que hacía era denunciar los recortes y la desaparición de las humanidades en nuestro sistema educativo? Hace muy poco se anunció la supresión de la asignatura de literatura universal. ¿Qué le pasa a la derecha que castra todas las fuentes de placer, de conocimiento? ¿No será que no quiere ciudadanos libres, pensadores? Y eso es lo que nosotros tenemos que dar la vuelta. Por eso tenemos que hablar de futuro, no tenemos que hablar de pasado. Decía Willy Brandt, el gran socialista alemán, que las organizaciones que se aferran al pasado no van a liderar el futuro. Nosotros ya conquistamos el pasado, tenemos que conquistar el futuro. Tenemos que dejar de hablar de lo que hicimos y empezar a hablar de lo que haremos. Empezar a hablar de lo que conquistaremos para las generaciones futuras y no tanto de lo que se conquistó. Eso es lo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras, porque hoy hay millones de españoles y españolas que viven el presente y el futuro con temor. El suyo, el de sus hijos y el de sus hijas, el de sus nietos y sus nietas. Y ese es el mejor aliado para el populismo y el ultraderechismo y el fascismo que estamos viendo en muchas partes de Europa. Nosotros, la socialdemocracia, lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, ofrecer esperanza.
esperanza y no el discurso del miedo que en algunas ocasiones estamos viendo por parte de nuestra organización. Y tenemos, compañeros y compañeras, que hacer de nuestra organización una organización que sea la fuerza del cambio. En muchísimas ocasiones, gente que no es socialista ha votado al Partido Socialista porque ha considerado siempre que nuestra organización era una formación que aspiraba a superar las políticas de la derecha. No hacer un mero recambio, sino un auténtico cambio. Y digo todo esto porque hay compañeros que dicen que se puede gobernar desde el Parlamento y que desde el Parlamento se va a desmontar toda la acción del gobierno de Mariano Rajoy. No es cierto. Se gobierna desde el poder, desde la Moncloa. ¿O es que alguien hubiera pensado cómo hubiera cambiado nuestro país si los que pudieron hace un año hubieran querido? Hoy tendríamos un presidente del gobierno socialista con un gobierno progresista que estaría derogando la reforma laboral y aprobando un nuevo estatuto de los trabajadores. Estaríamos hablando con las asociaciones feministas para poner en pie el pacto de Estado contra la violencia de género y acabar con la violencia de género en nuestro país. Estaríamos hablando con las asociaciones que trabajan para acabar con la pobreza, sobre todo con la pobreza infantil que afecta a 2,5 millones de niños y niñas en nuestro país, para poner en pie el ingreso mínimo vital y acabar con la pobreza extrema en menos de 4 años. Estaríamos acabando con los aforamientos, estaríamos abriendo la reforma constitucional para blindar el derecho de la sanidad como un derecho fundamental de nuestra Constitución o incluir la igualdad como un derecho fundamental de nuestra Constitución, la igualdad de género. Estaríamos cambiando España. Pero desde hace 6 meses hasta parte, 7 meses, desde que nos abstuvimos a finales del mes de octubre, ¿qué es lo que ha cambiado en nuestro país? Si yo sigo viendo a la gente joven emigrar, si sigo viendo a los trabajadores sufrir el precariado, si sigo viendo a las mujeres sufrir también los recortes en el estado del bienestar, si sigo viendo la pobreza que os he indicado antes y sigo viendo los casos de corrupción a Bárcenas en la calle sin haber devuelto el dinero y a su amigo la Moncloa, aquí no ha cambiado nada, en este país no ha cambiado nada. Por eso nosotros tenemos que cambiar, compañeros y compañeras. Y tenemos que hacer de nuestra organización una organización creíble, creíble. Hay mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que considera que los políticos hacen una cosa cuando están en la oposición y hacen la contraria cuando están en el gobierno. Que prometemos una cosa cuando nos presentamos a unas elecciones, pero que cuando llegamos al gobierno, bueno, es que el sentido de Estado, la realpolitik. Mirad, estas elecciones del 21 de mayo también tienen que servir para una cosa. Y es para que no haya ningún otro secretario general que tenga que dimitir por cumplir con la palabra dada con sus militantes y con sus votantes. Por eso os pido vuestro aval y vuestro voto. Porque vamos a construir con muchos síes el nuevo Partido Socialista. Con el sí del futuro, de la participación de la gente joven. El sí de la militancia, el sí del federalismo, del ecologismo, del feminismo, del municipalismo. El sí, compañeros y compañeras, con los que vamos a construir el Partido Socialista y vamos a devolverlo al lugar que merece. Yo creo que el próximo 21 de mayo tenemos en nuestro voto la oportunidad de volver a situar al Partido Socialista a la izquierda, al lado de sus afiliados, de sus votantes, y en condiciones de disputar la primera fuerza política al Partido Popular y de alejar al Partido Socialista de la tierra de nadie en el que le ha situado la gestora y condenado a nuestro partido a ser la tercera fuerza política de este país. Por eso, yo tengo muy claro que estas primarias pueden y deben ser el kilómetro cero de ese cambio político. No puede ser el punto y final, tiene que ser un punto y seguido. Porque nuestra aspiración no es ganar a ningún compañero o compañera. Nuestra aspiración es el de ganar y conquistar los corazones de millones de progresistas que lo que esperan es que el Partido Socialista se ponga en pie para gobernar este país y derrotar a la derecha y que saben que la única fuerza que lo puede hacer posible es el Partido Socialista. Por eso, amigos y amigas, aquí están los afiliados, como decía antes Maika. Aquí está la fuerza de la militancia. Más ilusionados, orgullosos que nunca del Partido Socialista Obrero Español. Porque si sabemos, como sabemos todos los que estamos aquí presentes, que con nuestro voto podemos cambiar el PSOE, estaremos dejando en las mejores manos el presente y el futuro de España, que es en las manos del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, compañeros y compañeras, han pasado muchos meses desde el mes de octubre. Hemos pasado un otoño duro, un invierno aún más duro.
Pero hoy estamos en primavera y con nuestro voto vamos a hacer florecer de nuevo a nuestro querido partido. Y hasta entonces. Lo único que os puedo decir es gracias. Gracias porque sin vuestra fuerza, sin vuestro compromiso, hoy yo no estaría aquí. Gracias. Iremos a Vigo, ¿eh? Hombre, por el ganador.